Ya sabemos que existen muchas imágenes aterradoras en el internet. Algunas más populares que otras. Así que probablemente ya hayas visto esta imagen. La mayoría no pensaría mucho al encontrarla. Pero yo me hago las preguntas. ¿De dónde proviene? ¿Y quién la creó? Pues en este video van a tener la respuesta definitiva. La imagen en cuestión siempre aparece asociada cuando se habla de una sonrisa aterradora. En algunos juegos de Roblox es muy común encontrársela como un screamer o monstruo que te persigue. Pero es que la imagen está mayormente asociada con SCP-087-B. La pregunta aquí es, ¿cuándo fue que la imagen apareció por primera vez en el internet? Y para eso, vamos a hacer una búsqueda al reverso. El primer resultado que encontramos proviene del 2012, que vendría siendo después de que el juego de SCP fuera publicado. Pero vamos a ver, ¿qué carajo puede pasar aquí? Así que, ¿por qué no empezamos por analizar este juego? Los SCP son básicamente una compilación de monstruos ficticios del internet. Y en el caso de SCP-087-B, se trata de un edificio maldito con propiedades inusuales. Los que entran han descrito sentirse ansiosos y solo han visto pasillos oscuros con paredes de ladrillos y escalones que parecen continuar bajando por una eternidad, con algo acechándote constantemente. A partir de esta información de los SCP, Jonas Räikkönen pasaría a crear uno de los primeros juegos basados en el universo de SCP. Aquí es donde vemos la cara con la que todos estamos familiarizados. Estos modelos fueron creados por Jonas mismo, y como la primera instancia de la imagen es después de la creación del juego, esto solo puede significar que esta cara fue creada por el desarrollador del juego en cuestión. Y con eso contestamos la primera pregunta. Pero aún resta saber de dónde viene la sonrisa. Esta parecería una pregunta muy difícil de contestar, pero no es así. En mi anterior video hablé sobre el origen del SmileDog.jpg y creo que es obvio que hay una gran similitud entre las dos. Y es que la sonrisa de SmileDog del 2018 y la sonrisa aterradora del 2012 son iguales. Sin embargo, al igual que dije en el video de SmileDog, aún no sabemos de dónde proviene el resto de la sonrisa. Y con eso llegamos al final del video. Pero si tienes información para encontrar el resto de la sonrisa, no dudes en dejármela en los comentarios. Nos veremos en otra ocasión. Tengan mucho cuidado.